Muy buenos días, tardes y noches. Bueno, pues acabo de hacer este peluche y pues sí, lo acabo de hacer yo mismo, sí. Perdón. Y bueno, pues aquí está. Es Twilight. Sí se puede. Ah, no, ya es todo. Bueno, pues sí. Sí, lo acabo de hacer. Es un peluche de Twilight Sparkle. Sí, una me quedó bonita. Sí, yo digo que me quedó muy bonita. Hice demasiados detalles, como por ejemplo del pelo. Ajá, el moñito. Esto, lo de los zapatitos. Lo de abajo de los zapatos. Y sí. Sí. Tiene bastantes detalles por lo que yo veo. Y me gustó mucho. Sí, sí le hice de... ¡Ay, rayos! pues sí. También le puse unas chapitas, sí, para que tuviera un poco más de detalle en su cara. Y bueno, pues sí, yo traté de tener los colores exactos. Pero pues se supone que este es de morado. Sí, pero como que me gustó más utilizar este morado que el morado más oscuro. Para porque también lo utilicen este. Y no es rojo, sino es como un tipo de vino. Por ahí más o menos. Entre rojo y morado. Y ahora, si este es un peluche de un waifu. Oh, ya se me aclaró la voz. Bueno, ya no tanto. Sí, aquí es un peluche de una waifu. Pero también tengo otros peluches de waifu. Aquí tenemos a Star Butterfly. Sí, se han dado cuenta. Una de mis waifus es Star Butterfly. También tenemos a Gas de Invasor Sim. También es una de mis waifus, lo sé. Pero este voy a hablar un poco más especial en otro video. Entonces, si tenemos a estas waifus, aquí tenemos el peluche de Yo. Jeje, ya sé cuántas cosas haría con ello. Pero ya sería en otro video. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Así que, goodbye.